Bueno amigos, yo soy Genero Zeta. Pues como ven estamos llegando al muelle, no hay tanta gente, la marea alta y pues vamos a casa. Pero bueno, ya vamos a ver si... A mí no. ¿Dónde es ese forelito? ¿Cojinuda? Las presas y... ¿Ese lo trago? Ahí está. Ya tenía razón. Allí salió. Allí en salió. Cayó. No, un feo. Me gustaría compartirles un poco de información sobre esta especie. Esta especie pues pertenece al género Pronotus. Este género se caracteriza por poseer tres radios. Varias veces he escuchado comentarios como de que son patas, pero la verdad no son patas, sino que son radios modificados de la misma aleta. O sea, la aleta ha tenido que modificarse como un resultado evolutivo. Esto pues es algo increíble, ya que estos mismos radios ubicados en la aleta pectoral contienen nervios sensoriales que les ayuda a percibir desde vibraciones hasta compuestos químicos en el agua. Esto pues es muy importante, ya que cuando estamos trabajando en nuestras gomas en el fondo o nuestros jigs, pues generamos vibraciones que esta especie puede percibir, y es por eso que se bota nuestro señuelo. Aquí tenemos a la garza rojiza. Se caracteriza por tener un color grisáceo en el cuerpo y en la cabeza y en el cuello un color café rojizo. ¿Jurel? ¿Está grandecito?
¿Qué era? ¿Sí era jurel? Estamos trayendo algo. Es un jurel. Es una cojinuda. Bueno, amigos, ya nos cambiamos de punto. Hace rato estábamos en los helados. Ahorita llegamos al muelle de Churna. Parece que hay actividad. Nos vemos. Hay un perro. ¿Dónde está el chico? Ay. ¿Cómo se toca tener?